Lelesan, ilumíname con tu eterna sabiduría del fuego y el cielo. Bombilla. Ilumíname más, Lelesan. Bombilla de 48 vatios. Pero sigue iluminándome. Y yo vaya a pegar su vídeo más hoy, Junior. Mejor vídeo de tomandanga, tío. Guapísimo el vídeo que vamos a hacer. ¿Qué es aquello? Yo. Hoy era. Con las venas. Hoy era el vídeo sin manga, ¿no? Qué pena. Tonto, vídeo sin manga. El vídeo del salón. De salón del manga, coño. ¡Ah! Calla. Calla. Pero, bueno, escúchame. Lo de las mangas mías vale, pero ustedes, ¿por qué vais sin pantalones, cojones? Eso es otra historia. Muy buenas, pequeños abrazos farola. Mandanga TV se ha desplazado hasta el Mandafé, que como vemos está repleto de gente disfrazada del hombre invisible. Estamos aquí para rodearnos de Gokuses, Narutuses y diferentes personajes del universo manga. A ver qué nos cuentan los chavales. ¡Que me gusta! Muy chulo el traje. Muchas gracias. ¡Ay, que le he dado la mano a Artaí! ¡Ay, que le he dado la mano! ¡Que le he dado la mano! ¡No me da la mano! Perdón. Me está hablando demasiado, tío. Está bien. ¿Ha pegado? A ver. Qué bien, ya estoy bien. ¿Qué pasa? ¿Tú qué haces? ¿Qué crees que estoy haciendo, proscrito? Dando la bendición de Talos a todos los aquí presentes para que no sean como esos elfos de alcantarilla. ¿De quién vas tú, cosplayado? ¿Qué pregunta es esa? Voy de Heinsker. ¿De la cerveza? ¡No! Volando, volando. Siempre arriba, una. Tú y yo lucharemos los dos. ¿Voy a cantarla entera? Juntos podremos romper un iceberg. Unamos nuestras manos. Bueno, estamos aquí con Frodo. Frodo eres tú, ¿no? Sí, Frodo. ¿Y cuál es tu hobby? Masturbarme. ¿La de pasta que puedes sacar con esto en un compro oro? Ah, pues sí, la verdad es que sí. Me lo he planteado, ¿eh? Si no hay trabajo, si no podemos proteger a Atena por ahora, pues nada, a buscarse otra vida por otro lado. ¿Qué carajo haces aquí yo? Me haces tonto ya, ¿eh? Me cago en tus muertos. Está ahí la mujer del Capitán Betty, mírala. Perdona, una preguntita. ¿Tú eres la mujer del Capitán Betty? No. Es que nosotros teníamos perdido en comunicación, entonces pues entendemos bien todo el tema de los colores de la tele y todo el rollo. O sea, por ejemplo, este color en la gama cromática es el número 8100. ¿Cuál era? 30. 8130. Estás engrupiendo, ¿no? ¿Verdad? ¿O te sabes la gama de colores de verdad? No, sabemos la gama de colores porque estamos estudiando comunicación. 8130 era este. 30 o 31, exactamente no lo sé, pero por ahí tiene que estar. Una bota de Ronaldo tenía en este color. ¿Una qué? Una bota que tenía Ronaldo. Ah, es verdad, la 990 Total Pro 2.0. Es que somos expertos en colores y en botas de furbo. Porque además estamos haciendo un estudio. Sobre botas de furbo y colores. Madre. Se llama Colors and Boots. Ah. Muy vale, bien. Búscalo en Google. Bueno, en Google, si puedes buscarlo en la página de Facebook, mejor. Ese bigote esconde algo. Para nada. Pero déjame que te pregunto. Se me ha enfadado, Es que él es muy, tiene un pronto. No he jugado al Mario, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Tú lo que jugaba era uno que daban en la feria, que era el Pario. El Pario, era del Pario. Jugaba al Super Mario, que me lo compró... Que no era fontanero, que vendía que va. No, esto es mentira. ¡Coño! Esto es mentira completamente. ¡Coño, esto quién es! No, vienen aquí, pero ni siquiera les gustan los juegos ni los mangas. ¿Ha terminado ya Naruto? Sí, sí, qué pena. ¿Te ha gustado al final? No, todavía no he llegado hasta allí porque lo estoy viendo y estoy cerca, pero estoy cerca. ¿Sabes que al final muere? No, no lo sabía, pero gracias por, no. Gracias por la información. Pero tío, que está ahí Batman, tío. Tío, escóndete. ¡Bandan! Escóndete. Lo oculto. No es el Joker, ¿eh? No es el Joker. Vete. Misión, robar un trajecito de Charmander. Eso no lo sabe. Eso no que está ahí en lo alto, que me lo llevo, que lo mango. ¿Los tatuajes son de verdad? Sí. Joder. Tengo otro más en el pecho si quieres verlo, pero es en la intimidad. Pero no lo puedo quitar. Estando... Llama a Altair. Marta, oye un globo, que ahora sí que no me lo puedo quitar. Manu está hoy muy violento. Tiene sangre, espérate. ¿Esto lo tenías ya de antes o te lo he hecho yo? Mano, tú lo has fea. ¿Te agobias con eso? Claro que te agobias. Atelo, ¿no?
No tienes nada. Va a cerrar médicamente, esto da hasta miedo. Tiene un momento de entrar un agobio y no puede, ¿qué hace? ¿Los rajas? Está como independiente, pero guay, en verdad. ¿Tú no estás un poquito escuchumizado para ser ultrahéroe? Un poquito. Tú vas a ver a poca gente ahí, ¿eh? Necesito pucheros. Álvaro, el móvil. Mi madre me está hablando, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Para qué? ¿Eh? Es que mi madre se cree que estoy metiéndome coca. ¿Qué es el del toro? Lo que sea menor de los mangas. Y mandan a tuve que cercana. ¿No tienen tarjetita o algo? Míralo. ¿Dónde está el largo? El largo. ¿Sabes qué nos ha dicho? Que si no tenemos tarjetita. ¿Cómo? ¿Ahora qué? No ha hecho tarjetas, ¿eh? Alguien no ha hecho tarjetas. Paró, ¿eh? No soy yo ni él. ¿Sabe qué? Mira, mangadrín, eso está todo claro. Tú llegas allí, te coges la manga ladrín y te la llevas y al carajo. Ya, pues dale. Coge todo. Ay, he pagado. Ultraere nos ha pedido. Me cago en Dios, Rome. Ultraere nos ha pedido que le busquemos un Misty y hemos encontrado a uno y vamos a buscarlo para crear una pareja perfecta. Vamos, ha dicho buscarme a Misty que no sé por qué. ¿Por qué crees que puede ser? Se ha enamorado clarísimamente de mí. ¿Tú eres Ángel? Sí. Tú estás conmigo en la guardería, ¿no? Yo soy Ricardo, ¿te acuerdas de mí? No, en la guardería. Uno que se comía las piezas al ego. Yo estoy flipando, no puede ser de mi guardería. Pero ¿cómo vas a reconocer de mi guardería? Si yo era así de chico. Yo también era así de chico. Vale, pues ¿cómo reconoces mi cara? Porque tiene la misma cara que con 5 años o con 3. Y no me ha cambiado la cara desde los 5 años. No te ha cambiado, tío, has crecido casi igual. ¿Tienes alguna bomba colocada por aquí? Unas pocas, lo que no sé dónde tengo el mando. Está dentro de alguien, tendré que buscar de aquí. ¿Dentro de alguien? Hostia. Pues vamos a ir buscando nosotros, ¿vale? Vamos a empezar por las chavalitas. Vale. Si hay algún, nosotros vamos buscando dentro de ellas y ya, ¿vale? ¿De qué vas? ¿De qué vas tú, gilipollas? ¿Tu casa que no está estudiando? ¿Jonathan? Has desvelado mi verdadera identidad, me tengo que ir porque soy Batman. Soy guapo pues porque soy precioso.